La Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao das Viñas trasladará al Concello de Ourense su propuesta de dar el nombre de Eulogio Gómez Franqueira a la futura estación del AVE na Ponte. Lo hará cumpliendo con el acuerdo de la organización que preside Elías Mera, cuya junta directiva decidió respaldar por unanimidad la iniciativa. A ello hay que sumar el respaldo expreso tanto de la Cámara de Comercio, cuyo comité ejecutivo dio su aprobado por aclamación, como de la Confederación de Empresarios de Ourense, que el pasado jueves otorgó su bendición a la propuesta en reunión ordinaria de su órgano de gobierno. Las expectativas registradas son aval suficiente para llevar adelante la propuesta y reclamar del Concello de Ourense su favorable acogida, para cuando llegue el momento de nominar la estación del AVE homenajeando a un hombre cuya trayectoria resultó decisiva para la provincia de Ourense, más allá del grupo Coren que le creó y lideró.